es muy, muy emotivo, y más después de 25 días fuera, después de pues un poco lo que hemos vivido en esta etapa. Yo creo que primero agradecer a la ciudad de Cape Town la acogida que estamos teniendo desde que hemos llegado, a todos los familiares que están aquí recibiéndonos, que siempre son pues un poco lo que venimos y lo que esperamos todos, tener aquí a todos, disfrutar de ellos, porque la etapa ha sido dura y hemos tenido momentos pues bastante intensos y duros. Muy abierta, pues tenemos suerte porque ha habido poco viento, mucho viento, calor, frío, entonces ha sido muy abierto para todos los barcos, y lástima nuestra rotura en los últimos días, en la época de viento, pero me quedo con la experiencia, el aprendizaje, que llevamos poco tiempo navegando juntos, los barcos llegaron en junio, y durante la etapa hemos ido conociendo cada vez más el barco, y yo creo que las siguientes etapas tenemos mucho que hablar. Por suerte llegar, ¿no? Porque la verdad que la última semana fue muy dura. Una vez que uno no está más en regata, hacer el transporte del barco hasta acá lo más rápido posible, por supuesto, pero perder la adrenalina de la competencia, todo se hace más incómodo. La comida es más fea, la litera es más chica. Pero bueno, por suerte ya llegamos, y lo único que queremos es descansar y preparar el barco lo mejor posible para la próxima etapa.